Señores, buenos días. Buenos días. Dentro de lo que es posible, las imágenes que estoy compartiendo con ustedes corresponden al municipio de Miches, provincia El Ceibo. Son lugares a los que todavía no ha llegado ninguna autoridad e incluso cuando Daisy Toussaint, a quien agradezco haber suministrado estas imágenes hoy en la madrugada, llegó al sitio, algunos le decían que no había entrado nadie. Son comunidades que están apartadas, fuera del foco público. Y se las presentamos a ustedes. Hay un tipo de miseria que no tiene que ver con el ciclón, que no tiene que ver con Fiona. Es el modo en el que están construidas las viviendas, son las casas que son vulnerables, es la pobreza que se ve en todas partes y en todos lados. Lo que encontró Daisy es mucha gente secando sus colchones, secando sus ropas y tratando de rehabilitar su vida. Así se nota en esa comunidad. Hay distintos espacios en los que ella ha estado, en la región este del país. En un momento vamos a tener también la provincia de La Altagracia. Pero ahí tienen ustedes cómo quedó. Ah, miren las pequeñas embarcaciones, yolas y demás en el entorno de la playa. Es un estado de mucha tristeza para la gente que tiene su vida ahí, que se le ha ido todo, tratando de empezar de nuevo. Aquí estamos nosotros en La Cosa Como Es. Le agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que ven nuestro canal vía digital. Yo les agradezco siempre porque son 4 años durante los cuales ustedes han sido el motor que mueve esta iniciativa. Vamos, señor director, con los daños en Higüey, en la provincia de La Altagracia. Allí también las imágenes que ha dejado el huracán Fiona son las que requieren solidaridad en esta hora. Thank you.
Bueno, ahí veíamos algunas imágenes que dan muy duro, mucha gente que está pasándola muy duro en diferentes lugares del país, sobre todo en la región este. Ayer yo recibí fotografías de diferentes comunidades del Ceibo, bueno, ahí teníamos Miches, de Higüey, de La Romana, de Atomayor, quizás menos, pero hay mucha gente, sobre todo aquellas que están muy apartadas de la ciudad, que están en comunidades campesinas, que están en las lomas. Por eso quiero decirle a la gente que está haciendo, está tomando iniciativas como centros de acopio para ayudar a esas personas víctimas de Fiona a que vayan un poquito más allá de la cercanía de la ciudad. Quiero presentar algunas alternativas donde ustedes pueden llevar sus aportes, sus ayudas, alimentos enlatados, ropas que esté bien, que esté que no sea la que usted vaya a botar, alimentos, juguetes también para los niños. Ahí tienen, desde la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, centros como Eje Jaina, que también habilitado en su cuenta, ustedes lo encuentran, parroquias como la Santísima Trinidad y la Santo Tomás de Aquino. Ahí tienen las comunidades de los jesuitas, el Centro Bonó, por ejemplo. Todas las he puesto en mi cuenta de Instagram y también de Twitter para que la encuentren, con los teléfonos, la dirección, las ubicaciones que tienen. Hay otras más, hay asociaciones, entidades, organizaciones, iniciativas de ciudadanos organizados que están trabajando para llevar donaciones. También están los que han hecho aportes, como el Banco Popular ha anunciado que dona 50 millones de pesos. La Sociedad Industrial Dominicana dona 25 millones de pesos. Y estoy esperando también, extraño los hoteles. A ver, las grandes cadenas de hoteles que hacen negocio en la Altagracia, en Punta Cana, ¿cuánto van a donar? Sería importante ver también las donaciones de los hoteles, de los que viven del turismo, del sol, que salen esa parte de la región, de las playas que son un regalo de la naturaleza, de los caminos que se han hecho para ellos, aunque la comunidad pase, de los miles de trabajadores que han contribuido a la grandeza del servicio turístico también. Yo quisiera poner en una lista todos los donantes, todo el que esté dispuesto desde esas grandes compañías a trabajar. Es hora de que se expresen el empresariado de la provincia de la Altagracia, los que han tenido el privilegio de hacer uso de los recursos naturales de ese pueblo para que exista por lo menos un gesto. A mucha gente le ha llamado la atención que conoce Punta Cana, conoce la zona turística. Usted no tiene que pasar por Higüey para llegar ahí, porque está por las orillas y se va y vive un mundo de belleza, de hermosura, de playas majestuosas, de arena blanca, de sol. Pero ahí al ladito están las imágenes que hemos visto. Al ladito, ahí, muy cerquita, está eso. Muchos años de desarrollo y usted nota esa situación. Eso de alguna manera nos dice el tipo de desarrollo que se impulsa, que tiene que ser un desarrollo por la dignidad de toda la gente, de que los que viven en el entorno, los trabajadores y trabajadoras, supimos de empleados de hoteles cuyas casas se destruían, tengan un techo un poquito más seguro. Esa podría ser una gran iniciativa. Yo conozco de proyectos, algunos dentro del sector turístico, que auspician para que sus trabajadores tengan mejores casas. Comenzando por ahí, por quienes le dan la fuerza de su trabajo para que haya un estado de mayor dignidad. Porque las imágenes que hemos visto, y reitero la de Miches, señor director, vamos a colocar esas de Miches, esas imágenes que vemos de Miches y que agradezco a Daisy Toussaint, son imágenes que también revelan un tipo de pobreza que empezó mucho antes. No sé si lo tiene a mano ahí para que lo corra, mírelo ahí. Miren eso, eso no empezó con Fiona. Eso no es Fiona. Eso es la pobreza en su máximo nivel en un país que se desarrolla tanto y que crece tanto, pero que ese bienestar, esa prosperidad no alcanza a mucha gente nuestra. Entonces eso es, en lugares donde no llega nadie, como al efecto no habían llegado en muchas comunidades apartadas. Ese sin no está solo llevado por Fiona, es un sin oscuro, está lleno de hoyos. Eso es una miseria histórica
Es una deuda histórica de la República Dominicana. Miren ustedes esa casa, con pedazos, la que estaba antes, con pedazos de madera y con pedazos de tela. Eso no se improvisó ese día. La falta de drenaje, el agua posada, las calles inservibles, los caminos de difícil acceso, por lo cual muchos no han llegado, tienen que ver con eso. La construcción desordenada, los que construyen sus casas en las laderas, por ejemplo, de las lomas que conducen del Ceibo a Miches, que son tan riesgosas. Yo veía ahí unas casitas que estaban prácticamente en el aire. Yo me pregunto cómo estarán ahora. Por ahí apenas están tratando de entrar porque una carretera millonaria, que se hizo un costo millonario, muchas partes de la carretera se partieron en dos y se fue. Y ahora es extremadamente peligroso. Así que sea la invitación y nosotros a ser solidarios y a saber que esa gente necesita resolver el hambre de hoy, la sábana para abrigarse de hoy, el colchón seco de hoy. Yo vi colchones ahí que estaban botando agua, todavía lo están tratando de secar cuando aún permanece la lluvia. Entonces me voy a la pausa. Cuando regrese de la pausa tengo otros contenidos para ustedes en el día de hoy. He invitado un comentario de Marino Zapete a propósito del tema de la Cámara de Cuentas. También el presidente de Colombia habló, que hay que oírlo, lo que dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que hacemos este cambio. Gracias a ustedes por estar esta mañana. Regreso de una vez con el tema de la Cámara de Cuentas. E invito a Zapete, que lo tenía en su programa, el tema, por unos comentarios que me parece que esta audiencia también merece escuchar.